Un segundo, estamos esperando al otro policía. Todo listo para comenzar, comienza el partido, dio la orden, Ezequiel Guerri, la tiene la gente de Cuadro Venega, ya está llevando su número 6, ahora sí, comienza a sentirse el viento aquí en este estadio, es pelota del número 7, Carlos Arena que intenta entrar al área, rechaza Alejandro Contreras, la pelota sigue para ver de Cuadro Venegas, allí la tiene su número 9. Intenta jugar y es el 5 quien en definitiva puso la pelota muy cerca del área. Sergio Asta es Asiar, quien la va a hacer. Silvia Asiar va a buscarlo. Está el 5, está Sergio Asiar, están todos en el área. Viene el centro. La pelota es rechazada por un defensor, queda la pelota boyando en el área y nuevamente la rechaza la gente del Porvenir. Viene la pelota a las manos de Diego Narváez. Diego Narváez que sale. Se intenta jugar al contragolpe. Dos que defienden, dos que atacan. Ahí va la pelota del juego. Van los grandotes del Porvenir. Y si ahí hablamos de grandote, es Marcelo Alfaro, uno de ellos. También José Castillo. Todos buscan, lo pone Basley allá arriba. Viene la pelota por elevación. Rechaza Sergio hacia y la pelota viene nuevamente para el contragolpe de Cuadro Venega. La sale a buscar Lucas. Lucas es Lima. Lima que la pone en profundidad. Avanza. Va a ingresar al área. Atención. Y no prospera. La tiene el aguilucho, hombre, del Porvenir. Juega con su compañero. Es Castillo que la tiene. ¡Mira el centro! ¡Atención! ¡Carlos Fuentes! ¡Venía la pelota! ¡Muy por arriba! ¡Se le metía! ¡Se forzó el arquero de Pueblo Venegas que ha quedado lesionado! Y esto lo hizo en 9 minutos y medio. El partido sigue 0-0. 3 minutos del primer tiempo, 0-0 el resultado del partido. Viene con pierna derecha. La pelota del no. Posición adelantada y tarjeta amarilla. También en el aire para el número 6. Va Castillo, va Alfaro, todos allí, el del área, viene la pelota por elevación, intentan saltar, cabecea Tello, le queda el 7, Raki, se lo perdió, ¿cómo lo explico? Ahí en la área chica, sobre el palo izquierdo de Carlos Fuente, la cambió de palo, pero se fue muy lejos del arco, que defiende Carlos Fuente. El medio, ¡Eh, Matías! De Cuadro Venegas, Lucas Lima dice que en 29 minutos del primer tiempo pone a Cuadro Venegas 1, el Porvenir 0. La tiene Sergio Arena que la domina con la izquierda, intenta jugar el número 10 de Cuadro Venega y lo hace a través de a Silvia Seari y la pelota vuelve nuevamente a José Vargas que la tiene Lucas Lima que intenta entrar al área. ¡Ay, peligro! ¡Toco! De Cuadro Venega 2-0 está ganando el Mirasol a los 43 minutos del primer tiempo. Dice que Carlos Arena puso el 2, el Porvenir 0, jugadorín. Y
jugar que corte. Está bien lo que el ataque del Coronel, la tiene Bonano, Bonano que intenta ingresar al área, ahí lo hace a través de Silva, Silva que lo mira, la golpea, realmente estuvo Fuente a la altura de las circunstancias, y ahora sí, la pelota queda nuevamente, buena pena al área, dos veces, Carlos Fuente, le sacó el remate a Ever Silva, y luego Marcelo Alfaro de cabeza. A los 12 minutos suspendido el partido entre Quiroga y el Huracán definitivo, ahí va ingresando Bonomo al área, la pisa el número 13 del Porvenir, intenta jugar, la pelota, la pelota de Fuente, está en este momento. La tiene la gente que a través de Vargas, la gente Cuadro Venegas, la toca con Lucas Lima, la pelota vuelve nuevamente a Nicolás Vargas, Vargas que maniobra, entra al área, atención, hay peligro, hay peligro, hay peligro, la rueda. De Cuadro Venegas. Nicolás Vargas es quien mató a Diego Narváez luego de una jugada extraordinaria a los 30 minutos del segundo tiempo. Dice que Cuadro Venegas 3, el Porvenir 0. Mostrate, Luca. Va buscando la pelota, vienen, se forman todos, viene la pelota. Nicolás Vara, nuevamente a los 42 minutos, lo enfrentó a Diego Narváez y con pierna derecha se fue, lo batió a Diego y pone Cuadro Venega 4, Coroní 0. En 45 minutos de segundo dice Ezequiel Gary que terminó el partido entre el local Cuadro Venegas 4, el Porvenir 0. Sigue la senda del triunfo Cuadro Venegas, sigue la senda de la derrota el Porvenir, que seguramente le falta mucho tiempo de trabajo a este equipo albirrojo. Y Cuadro Venegas que encontró la fórmula y llegó con el 4-0 que lo batió esta tarde. La historia dirá seguramente que un día de septiembre aquí en Cuadro Venegas logró 4, el Porvenir 0.